Déjeme saludar aquí en esta mesa de trabajo, amable auditorio, a la licenciada Elodia Angélica Cuandón González. Ella viene por parte del Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación. Licenciada, un gusto saludarla, bienvenida. Igualmente. A Radio Fórmula y Telefórmula. Feliz año. Igualmente. Muchas gracias. A ver, platíquenos, ya habíamos platicado aquí anteriormente de esta cuestión de la asesoría jurídica, una asesoría que es para todos los ciudadanos, pero nos gustaría que nos comentara nuevamente de qué trata esta cuestión de la asesoría jurídica en este Instituto Federal. Sí, muy bien. Los servicios que proporcionamos en el Instituto, desde luego, son completamente gratuitos. Sí. No obstante, el servicio que proporcionamos es ciertamente especializado. Nosotros tramitamos toda índole de asuntos en materia federal, en tratándose de materia civil, fiscal y administrativa. Les pongo algunos ejemplos, desde luego el auditorio no va a estar claro, con tecnicismos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ejemplos claros, multas de Profepa, yeah, aquí en nuestro municipio, uh-huh, dada el puerto, claro, tenemos muchas infracciones en, uh-huh, zonas federales, muchas infracciones por parte de Profepa, uh-huh, con agua, todos esos tipos de, claro, de conflictos se únicamente de instituciones federales, licenciada. Únicamente instituciones federales, ya. Todos esos conflictos se tramitan a través de un procedimiento administrativo. Claro. Nosotros les tramitamos la defensa, claro, para el caso de que alguien sea sancionado en ese tipo de casos. Ningún tipo de sanción o trámite estatal o municipal. Estatal o municipal son muy específicos. Estatales, por ejemplo, les tramitaríamos un juicio de amparo directo cuando una persona ya agotó, sí, el juicio, un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal, sí, de lo Contencioso Administrativo del Estado, sí, en ese caso procedería ya agotando las instancias un juicio de amparo directo. Ese, claro, sí lo podríamos tramitar nosotros. ¿Los pueden asesorar? Los podemos asesorar y en el caso darles el patrocinio. Es decir, la asesoría jurídica de ustedes, hasta donde les permite la ley, hasta donde les permiten los trámites, así llegan, así sean cuestiones estatales o municipales. Estatales o municipales, bien, hay algunas cuestiones estatales, por ejemplo, se da mucho que cuando solicitamos alguna cuestión, sí, alguna autoridad ya de índole municipal, de índole local, no nos dan respuesta, ahí podemos tramitarles algún juicio de amparo, claro, por la omisión del derecho de petición. ¿Cuáles son las denuncias, o mejor dicho, cuáles son las solicitudes de asesoría, de gestionamiento más recurrentes aquí en el estado de Guerrero? Profepa y Conagua. Y con agua. Por la riqueza, claro, del municipio, ¿no? De cuestiones federales, sí, sobre todo en cuestiones ambientales. Claro. El ánimo y el objetivo, entiendo, es llegar a buenos acuerdos, ¿no? Terminar en convenios, etcétera. Más que nada, uh-huh, no, nosotros, en algunos casos específicos, generalmente Comisión Federal de Electricidad es el único que se hacen convenios, ya, pero nosotros vamos a litigio, nosotros somos abogados, nosotros, ya, los patrocinamos, les damos el servicio de abogado. Claro. Usted va conmigo, yo soy el abogado, soy su abogado, ya, y le tramito el expediente hasta todas las instancias que tengan que agotarse hasta la finalización del asunto. Bien, es decir, sin temor los ciudadanos nos podemos acercar con ustedes, desde a que nos asesoren, a que van a defender nuestros derechos. Así es. Y no por ser también una instancia federal, se van a poner del lado de la federación. No. Porque no, a veces se puede pensar así, ¿no? Claro, les dicen, ustedes, sí, son de la federación, son los mismos, ¿no? Exactamente. No. Estamos, claro, nuestra labor es netamente de defensa. Nosotros somos los abogados que van a defenderlos, sobre todo en, uh-huh, esa representación en materia civil, fiscal y administrativa, ante los tribunales federales, sí, ante las dependencias federales. Y estamos para eso, es nuestra obligación, claro, y créanme que lo hacemos con gusto. Y tenemos un servicio, sí, no es porque yo lo diga y estemos, claro, aquí, pero tenemos un servicio de calidad. Hay que tener confianza. Así ¿Hay es. Que tenerles confianza? Por supuesto, ¿sí? Absolutamente. Dentro del instituto tenemos una serie de exámenes muy restringidos, sí, para las personas que logramos obtener alguna plaza en el instituto y déjeme decirle que el instituto está reconocido, sí, como de las mejores instituciones a nivel nacional. Me decía usted, estamos platicando con la licenciada Elodia Angélica Cuandón González, ella es asesora jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, que estos servicios son gratuitos, es decir, no hay que dejarse engañar de alguien que diga que trabaja con ustedes, así es, no, cuando no es cierto. ¿Cómo saber
¿Quiénes son los que forman parte de esa asesoría jurídica? Solamente somos tres asesores. Ah, solamente tres. En el municipio. También tenemos asesoría en Chilpancingo. Ya. Las personas que radiquen en este municipio pueden acudir con nosotros, y si no, si les queda más cerca el municipio de Chilpancingo, pueden acudir. Ahí hay solamente una asesora, la licenciada Marta Belmontes. Nosotros estamos ubicados sobre la avenida Boulevard de las Naciones, en el edificio del Poder Judicial de la Federación, ampliamente conocido por todos, claro. Y en el edificio C, en el primer nivel. No hay que dejarse engañar entonces de alguien que diga, no, yo vengo por parte del Instituto Federal, si no tiene credencial, y más aún si quiere cobrar, es algo delicado. Sí, sí, es algo delicado. De hecho, nosotros tenemos sumamente restringida esa parte. Uh-huh. La gente puede acercarse plenamente con nosotros, los servicios son completamente gratuitos. Realmente en el Poder Judicial de la Federación existe una mínima incidencia en materia de corrupción, así es de que pueden acudir con toda confianza. Todos los ciudadanos tenemos un abogado ahí. Exactamente. ¿Sí? Así es. El índice de credibilidad ha crecido año con año, es decir, ¿sí ha habido un mayor acercamiento cada año con ustedes? Sí, desde luego, sobre todo ahorita lamentable es la posición y la cuestión económica que aqueja a la población en general. Nosotros tramitamos los juicios de manera gratuita, claro, para que las personas no queden en estado de indefensión y tengan la posibilidad de accesar a la justicia. Bueno, pues vamos a estar muy atentos. Nuevamente, licenciada Elodia Angélica Cuandón, agradeciendo que esté con nosotros, ¿nos podría repetir la dirección y a lo mejor el teléfono para poderse acercar con ustedes a este Instituto Federal de Defensoría Pública? ¿Cómo no? Estamos en Boulevard de las Naciones, en el edificio Poder Judicial de la Federación. Es el nuevo, están estrenando. Bueno, están estrenando ya desde hace un par de años, ¿no? Más o menos. Más o menos. O van a cumplir 2 años ahí, ¿no? Aproximadamente. Instalaciones, pues que ya hacían falta. Son decorosas, sí. Y ya hacían falta, ya hacían falta, estaban todos ahí amontonados en un edificio de la costera, pero ahora, pues unas instalaciones más dignas, por supuesto, para atender mejor al ciudadano, ¿verdad? Por supuesto. Está sobre la zona Diamante, sobre el Boulevard de las Naciones. Sobre el Boulevard de las Naciones, en el edificio Poder Judicial de la Federación. Sí. Es el edificio C, primer nivel. Edificio C, primer nivel. ¿Y el teléfono, licenciada? 466-1427. Ahí ustedes podrán atender a la ciudadanía, los podrán recibir, platicar. ¿Algún requisito especial? No, que lleven las personas para que no los hagamos dar vueltas, claro. Lleven todos sus documentos, su identificación desde luego, y todos los documentos relacionados con la problemática que van a plantearnos, para que estemos en posibilidad de brindarles el servicio lo más inmediatamente posible. Bien, ¿algo más que desee agregar, licenciada? Agradeciendo que esté con nosotros. Estamos para servirles, que se acerque la gente con toda confianza, tienen un abogado en nosotros. Sin miedo. Licenciada Elodia Angélica Cuandón, gracias por estar con nosotros. Feliz año, ¿eh? Igualmente. Y saludos a todos los que forman parte de este Instituto Federal de la Defensoría Pública aquí en el estado de Guerrero. Le invito a que no se vaya. Déjeme ir rápidamente con nuestra compañera Marta Casas, porque todavía sigue habiendo reacciones en torno al supuesto aumento en el costo del pasaje. ¿Qué es lo que dicen los representantes del transporte, Marta Casas?